Hola, 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 ¿cómo están? Qué gusto saludarlos hoy en una tarde soleada, por lo menos en Colombia, en la gran mayoría de las regiones. Es una tarde bien bonita. Los quise recibir desde un lugar precioso que tiene mucha coherencia con lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, qué rico saludarlos a todas las personas que están conectadas desde todas las plataformas habilitadas para esta charla. Y esto realmente es más que un entrenamiento. Yo no quiero que suene a eso, quiero que suene a la bienvenida a tener una piel muchísimo mejor. Entonces, bienvenidos a todos. Quiero que sepan que yo tengo un chat aquí habilitado para ver algunas personas que por aquí están escribiendo. De hecho, lo voy a abrir un segundito para poder verlos, leerlos. Listo, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan, a las personas que están en YouTube. Les mando un abrazo, les mando un beso y bienvenidos. Yo quiero comenzar de una vez contándoles, pues que si no nos habíamos visto antes, mi nombre es Mónica, yo soy maquilladora profesional, especialista en piel y color, una apasionada por el tema de la piel. Yo digo que una estudiosa del tema de la piel, porque tengo siempre un lema y es que uno no debería tragar entero, ¿cierto? Sobre todo cuando las cosas son para el beneficio propio, cuando buscamos alternativas para vernos, para sentirnos mucho mejor, ¿listo? Entonces, pues deberíamos tener la información de primera mano y esta charla específicamente es para eso. Qué rico, por acá me dicen que pura vitamina D que estoy recibiendo. Sí, esto es un solecito chévere que beneficia muchísimo la piel y estoy rodeada de una naturaleza bellísima, bellísima, porque hoy es uno de los principales componentes que vamos a ver. Entonces, les doy la bienvenida a todos. Voy a cerrar por aquí el chat un ratico para poder comenzar. Entonces, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a comenzar. Miren, esto es una charla muy chévere y que me tiene altamente contenta, porque cuando uno tiene resultados en términos de piel, porque es lo que nos compete o lo que me compete a mí compartir con ustedes el día de hoy, uno se siente satisfecho con lo que está haciendo, satisfecho con las inversiones que hace. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la nueva línea de Aristria Skin Nutrition. Es una línea diseñada para dejar la piel con un aspecto muchísimo más suave, más revitalizado, muchísimo más bonito, que la piel se vea realmente en óptimas condiciones, ¿cierto? Es una herramienta, digámoslo así. Estos productos son una herramienta. Yo se los muestro al final, no se preocupen, porque más que querer que ustedes vean un tarro o el otro, quiero que ustedes comprendan por qué es tan potente y que desmenucemos un poquito esa información, ¿cierto? Porque a veces decimos, ah, sí, yo sí he escuchado que la crema para esto es buena, que uno tiene que usar protector solar, que uno se tiene que lavar la cara, pero no conocemos como el trasfondo del asunto, ¿cierto? Siempre hemos escuchado que uno tendría que limpiar, tonificar, hidratar y proteger. Esos son los cuatro básicos. Y hasta el día de hoy no los habías oído o no los habías escuchado jamás o no los tenías en ese orden. Quiero contarte que ese es el ABC del cuidado de la piel. Limpiar, tonificar, hidratar y proteger. ¿Listo? Cuéntenme por ahí en el chat, sí, porque veo que algunas personas están teniendo inconvenientes con la señal. Cuéntenme si me están viendo, por favor, en el chat, los del máster, si me ven perfecto, listo. Revisen bien su conectividad, muchísimas gracias. Sí, yo estoy conectado directamente al cable de red, entonces, muchachos, esto no se va a caer. Esto no, mejor dicho, tiene que pasar algo extraordinario. Listo, muy bien. Entonces, vamos a hablar de qué sería una piel bien cuidada. Entonces, quiero abrir el chat de ambas plataformas para que ustedes me escriban ahí. ¿Qué consideran ustedes que es tener una piel bien cuidada? Y mientras leo su respuesta, les quiero contar que esta línea que yo les voy a recomendar el día de hoy y que se les voy a recomendar no solamente desde el estudio del papel, sino desde la experiencia, porque ya llevo varias semanas utilizándolo. Los que ya me han oído hablar antes saben que, como se dice por ahí, yo no trago entero, ensayo, hago ensayos por A, por B, con la piel esta, con la piel X, maquillando, sin maquillar, en el sol, en el clima frío, en el clima cálido, porque finalmente un producto te debe ofrecer esos beneficios de acuerdo a las necesidades. Y esta línea viene en una fusión perfecta de todo lo que sucede a nivel de ciencia y tecnología con toda la información que se ha traído a través de los nutrientes que nos ofrecen algunos productos o algunas sustancias directamente de la tierra. Más de 85 años de experiencia son los que unen estos productos. O sea que créanme que no improvisaron, sacaron una cosa muy brutal. Se ha hablado mucho de los productos. Si estás acá, seguramente te contaron que son veganos, que no tienen nada de origen animal, pero no quiero quedarme con eso porque es que la información va más allá. Ustedes no saben todo lo que tiene esto detrás y yo quisiera como desmenuzarla, pero volverla muy concreta. Entonces, voy a leer por aquí en el chat para ustedes qué es
tener una piel saludable. Entonces dice una piel hidratada, una piel que no tenga manchas, dice por allá María Eugenia, una piel que se vea lozana y fresca, que se vea nutrida y en balance, que se vea con luminosidad. Ese punto me gusta mucho, que se vea luminosa, porque la piel, conforme van pasando los años o tenemos malos hábitos, pierde esa luminosidad natural, como los niños. ¿Se han dado cuenta que los niños tienen una luminosidad muy particular, que el niño puede haber llegado de jugar fútbol con sus amigos y así esté sudadito, la piel se le ve con una luminosidad particular? Esa luminosidad se ha ido perdiendo, se va perdiendo con los años, se va perdiendo con los malos hábitos, y eso es bien importante, me encanta, listo. Que se vea más luminosa, que se vea más tersa, muy bien, ustedes están muy bien informados, los felicito, están muy bien, y los de YouTube también, qué chévere, listo. Entonces, vamos a hablar de que una piel bien cuidada es una piel que se vea en óptimas condiciones sin importar la edad que tú tengas. No voy a hablar de, ojo con esto, porque a veces creemos que tener una piel bien cuidada es que usted se vea más joven de lo que realmente es. Todos quisiéramos eso, ¿verdad? Pero una piel bien cuidada habla de que la piel a la edad que tú tienes se vea realmente o mínimamente mejor, ¿verdad? O como de tu edad. Si tú tienes 40 años o 41 montón como tengo yo y me veo mucho mayor, dice uno, ¿qué pasó? O sea, no hicimos el trabajo bien hecho, hay un deterioro, hay un desbalance y algo no está funcionando bien. ¿Por qué les quiero contar esto? Porque siempre cuando hablamos de cuidado de la piel, nos venden esta idea de, es que si usted se va a cuidar la piel es para verse más joven. ¿Cierto que sí? Es que si usted se va a aplicar tal crema es porque esa crema la tiene que dejar más joven. Chicos, si nos vemos mucho mejor, qué chévere. Pero lo importante es que la piel se vea en óptimas condiciones, sobre todo al momento de que en los que ya estamos. Para entender esto, ahí es cuando yo voy a entrar a desmenuzar la información. Y lo voy a tratar de hacer muy conciso y muy claro. ¿Listo? Ahí acabé de cerrar mi chat un ratico, ya lo voy a volver a abrir. Me encanta que hagan sus preguntas, que hagan sus comentarios, que nos dejen sus aportes. Me encantaría saber si hay personas del área de la salud aquí conectados, médicos, enfermeros, cosmetólogos, cosmiatras, cirujanos plásticos, dermatólogos, porque me encantaría que a través de esta información ustedes también le dieran la oportunidad a esta línea, porque cuando ustedes vean lo que esto hace y cuáles son las patentes que tiene, porque sí, señores, tiene patentes, van a quedar como que, no puede ser, o sea, ¿de dónde sacaron eso? O sea, el grado, el nivel de científicos que hay detrás de esto, de verdad que es muy top, no es por echar carreta, sino que cuando uno lo estudia, uno dice, muy bien, vamos a desmenuzar esto. Siempre nos dijeron, y lo confirmo, ¿listo? O sea, no es que no, lo confirmo. Hay que limpiar, hay que tonificar, hay que hidratar, acuérdense que el hidratante va al contorno de ojos también, una zona como menospreciada, pero que hay que prestarle bastante atención y desde una edad temprana, y hay que proteger. Repito, el ABC del tratamiento facial es limpiar, tonificar, hidratar y proteger. ¿Listo? Puede que tú que me estés escuchando digan, ay, pero yo ya hago eso, pero yo no me aplico tónico, me da pereza. O los de pieles grasas, hombres y mujeres, pues yo sí me lavo la cara, pero yo no me aplico hidratante porque siento que la piel me queda más grasa. No te me vayas a desconectar hasta el final de la charla, porque hoy, que aparte esto tiene unas soluciones para caballeros. ¿Cuántos caballeros hay conectados? Me encantaría también saber cuántos hombres hay conectados en ambas plataformas, porque ustedes van a amar con locura lo que yo les voy a mostrar hoy. Y hay, entre todos los productos, les voy a contar, hay un producto que quiero que todas las familias lo tengan. Así, no importa si tienes la piel de X manera, téngala. O sea, todas las familias deberían tener ese producto. Así que pilas pues. Bueno, vamos a desmenuzar esto. ¿Por qué la recomendación insistente de los profesionales y expertos en que debemos utilizar limpiador, tónico, hidratante y protector? Resulta que ya hemos oído hablar muchísimas veces que la piel tiene como tres capas, ¿verdad? Yo se los he mencionado y les digo, lo que escuchan son pajaritos de verdad. Qué cool, ¿cierto? Miren. Yo les he oído, les he dicho muchas veces y seguramente ustedes lo han escuchado, cuando hablamos de que la piel es un colchón y ese colchón tiene, como si fuese, voy a hacer la analogía, varias capas. La primera capa de la piel es la epidermis, tiene muchísima, que es la capa externa, tiene muchísimas funciones, pero entre tantas es retener el nivel de humedad.
Hay una segunda capa que es donde están las fibras de colágeno y elastina, donde está el efecto de relleno, de volumen, el ácido hialurónico, donde está esa malla tensora, esas fibras de proteína y que es fundamental para que la piel se vea bien. Y luego está la hipodermis. Nosotros no vamos a hablar hasta allá porque estamos hablando de productos cosméticos de alta tecnología que finalmente son tópicos y no llegan hasta allá. Para llegar hasta allá necesitamos agujitas y acá no vamos a hablar de nada invasivo. Siempre hablamos de esas tres capas. Pero lo que se nos olvida, yo hace unos días hacía una comparación, quiero que ustedes, porque yo sé que aquí hay personas conectadas de todo el mundo, entonces quiero que me escriban ahí si hay personas que entienden, comprenden lo que es una milhoja, ¿sí? Miren, aquí estoy viendo a Jorge, a Juan, a Jesús, estoy viendo a Alejandro, Marcela, bueno, miren, una milhoja es un postre que está hecho como de, yo no soy muy buena en la cocina, se los confieso, pero como de pastica hojaldrada, ¿verdad? Rico, delicioso, con dulce, de ese dulce que hace daño para la piel, pero no importa, eso no vamos a hablar hoy. Qué rico, uy, que es delicioso, ¿verdad? Esa milhoja, imagínense que cada capa de la piel está hecha de un montón de esas hojitas, de un montón de esas hojitas. Qué rico que estás acá porque vas a comprender por qué tienes limpiador, tónico, hidratante. Si no lo tienes, pues hoy lo consigues. Resulta que esas hojitas, háganme cuenta que son unas barreras. Y cada barrera se comunica con la otra. ¿Para qué? Para hacer que la piel se vea en óptimas condiciones. O sea, la piel no es solamente epidermis, dermis e hipodermis. Obviamente eso es lo que la compone en general. Pero cada una de esas capas tiene un montón de capitas. A eso me refiero cuando yo les hablo. Ya empezaron acá los amantes del dulce como yo a manifestarse. Cuando yo les hablo de esas capitas, les estoy hablando de esas barreras o esas capas internas que tiene la piel como si fueran subcapas que reciben y aportan a la piel un beneficio. Entonces, si necesitamos o tienen una función, cada barrerita de esas, cada hojita de esas tiene una función. Y esa función pues tiene un requerimiento, ¿cierto? O sea, para poder funcionar usted le tiene que dar con qué funcionar. ¿Me estoy haciendo entender? Para cada una función usted le tiene que dar esa herramienta para que trabaje. ¿Cuál es el cuento aquí? Que cada una cumple su función. Pero si te llegase a faltar una, como ellas se intercomunican entre sí, o sea, el beneficio del uno es para el otro, el beneficio de la de más profunda también es para la de más, la más externa. Cuando algo hace falta, hay un desbalance. Entonces son muchas personas las que consultan por este lado que dicen, Mónica, es que yo sí utilizo limpiador y yo me aplico un muy buen protector solar, pero mira, mira cómo se me ve la piel. Mira, se me salió el paisa. Mira cómo se me ve la piel. Listo. O Mónica, yo utilizo limpiador y utilizo hidratante, pero yo jamás me pongo protector solar. ¿Por qué? Porque siento que la piel me brilla o se ve con un aspecto graso, indeseado. Ah, Mónica, yo no uso tónicos. ¿Por qué? Porque me da pereza, porque decidí comprar solamente la limpiadora y la hidratante porque no tengo tiempo para hacerme este tipo de rutinas, porque creo que son largas, porque creo que son costosas. Y cada uno de esos productos cumple una función dentro de esas barreras. Entonces, por favor, escríbanme en ambos chats, tanto en la plataforma de Zoom como la de YouTube, que les cuento que somos muchísimas las personas que estamos conectadas y qué rico, gracias a ustedes por permitirme llegar a sus casas con esta información. Díganme, por favor, si hasta ahí he sido lo suficientemente clara. Para empezarles a contar esas barreras, cuáles son, y cada producto, qué barrera es la que viene a reforzar, ¿cierto? Como, ah, yo uso limpiadora, pero eso para qué barrera funciona. Ah, para tal. Ah, de razón, es que yo no uso tónico y resulta que el tónico me sirve para fortalecer tal barrera. Entonces las demás abajo se están haciendo como las locas porque no reciben toda la información. ¿Listo? Muy bien. Tener productos buenos es muy chévere, pero si no comprendemos la información, ahí es cuando todos pecamos y compramos un montón de cosas innecesarias. Es más, pregunta. ¿Cuántos de ustedes han comprado cosas que después dicen, yo para qué compré esto? O sea, yo no necesitaba esto. Ay, compré tal cosa, ¿verdad que yo nunca uso esto? ¿Cuántos de ustedes? Escríbanlo porque a mí me ha pasado. Y no solamente con los productos de la piel. Por eso me volví tan estudiosa. Me encanta. Mira, les voy a contar una cosa. Yo soy, y los invito a que se vuelvan así de, como de terquitos como yo. Yo soy de las que desbarato las cajas. Porque siempre leemos lo que hay afuera y se nos olvida que adentro nos ponen información valiosa. Yo desbarato todo. Toda la letra pequeña la leo. Toda la letra pequeña, listo.
Yo compré siempre y nunca me explicaban para qué servía. Lo que pasa es que como uno lee y dice, ah, es que todo el mundo habla de limpiadoras, o sea que yo también lo tengo que usar sin comprender por qué funciona. ¿Listo? Muy bien. ¿Eso es lo malo de las compras por impulsos? Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que sobre todo cuando son compras que tienen que ver con el bienestar, tienen que estar muy bien soportadas para que tú sepas, porque a veces no es que el producto no sea el bueno, es que a veces compramos lo que no necesitamos. Por eso, señor invitado, señora invitada, chica que llegaste hoy a esta charla porque estás en casa y además aprovechaste para aprender, quiero decirte que la persona que te invitó tiene herramientas suficientes para ayudarte a tener un buen diagnóstico y ayudarte a generarte como una experiencia personalizada para que tú puedas tener buenos resultados. Lo que me funciona a mí, puede que tú necesites una variación. Entonces es importante que no como unos locos, y eso no lo vamos a hacer ya. Cuando yo termine de conversar, usted llama a la persona que lo invitó y le dice, miren, esa monita dijo tal cosa, Mónica, esa monita dijo tal cosa y yo la verdad quedé con la duda. Pregunta, que por preguntar, que no les cobren por preguntar. Muy bien, vamos a hablar entonces de esas barreras. La primera barrera de la que yo voy a hablar es la barrera de defensa. Vamos a empezar así. Imagínense esto de esta manera. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Si esta de acá está bien cuidada, esta de acá se va a sentir bien. Pero si usted cuida estas dos y las últimas no, la información no alcanza a llegar. Listo, es como un teléfono roto. ¿Jugaron teléfono roto alguna vez en su vida? Todavía, eso es un juego chévere en familia. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la barrera de defensa. ¿Para qué hay una barrera de defensa en la piel y qué necesita esa barrera para funcionar bien? La barrera de defensa para funcionar bien necesita purificación. Por eso se inventaron los desmaquillantes y las limpiadoras o los limpiadores de piel. ¿Listo? Por eso se los inventaron, porque la piel necesita purificación. Además, que es que esa barrera es la que se encarga de mantener la piel bien cuidada, sobre todo a causas de esos agentes externos que podrían generar irritación, como la contaminación. Miren, yo les quiero contar una cosa. Los científicos que sacaron esta línea y muchos otros han hablado del efecto de la contaminación en la piel. ¿Listo? Y yo creo que tú también lo has escuchado, ¿no? Nuestros abuelos que tuvieron la oportunidad de vivir en el campo, de vivir así rodeados como yo estoy hoy, maravillada, respirando chévere, rico. Pero cuando nosotros estamos en las ciudades, por ejemplo, en la mía, es una ciudad altamente contaminada, pues la contaminación no solamente afecta el interior de mi cuerpo, sino también la piel. Y hay un compuesto que ellos han denominado como los micropolvos, ellos lo denominan micropolvo 2.5, y son compuestos de la contaminación particularmente pequeñitos, 20 veces más pequeñitos que el ancho de un pelito de tu cabeza. Imagínate esto lo diminuto, que se quedan en la piel, y cuando no utilizamos los productos adecuados, pues la piel, tú utilizas un producto X, o a veces hasta detergentes, ya les voy a hacer la aclaración de qué son los detergentes en la piel, jabones tradicionales o jabones que no son para la piel, y la piel no alcanza a barrer toda esa información. Entonces, eso hace que la piel, mejor dicho, es casi tóxico, genera toxinas en la piel. Entonces, hace que la piel se vea no tan luminosa, listo, no tan bonita. Y así usted se limpia, de pronto su limpiador no es el mejor, o de pronto usted no se limpia la piel, sino que se pasa solamente un pañito de vez en cuando, porque sí, chicos, reconozcámoslo, que a veces nos da perecita, y que si no tenemos la información adecuada y además no lo tenemos como hábito, pues uno llega y ya, listo. Información para los caballeros. ¿Cuántos de ustedes andan en moto? O están en su vida cotidiana, en la calle, en la parte, pues afuera, trabaja en sus trabajos. ¿Y por qué hablo de los caballeros hoy? Voy a hacer esta acotación aquí. Barrera de defensa, miren lo básico. Caballeros y las mujeres que no se maquillan. Miren, ¿qué sucede? Que cuando llegamos a casa, cansados probablemente, nos miramos al espejo y uno dice, ah, pues yo no estoy maquillada, ¿qué importo? ¿Qué importa, cierto? Entonces uno se acuesta a dormir así, de pronto se moja la carita y ya. Ah, los caballeros, de pronto se duchan, se lavan la cara literal con el jabón del cuerpo, que señores, eso no dice en ninguna parte que es para la cara. Y se tenía que decir y se dijo. Y o no se la lavan, se acuestan, cenan, se lavan las manos, que ahorita empezamos con todo este tema de estar conscientes de nuestra bioseguridad, y se acuestan a dormir y no se lavan la cara. Pregunta. ¿Ustedes creen que por no maquillarse o ustedes creen que simplemente por el hecho de ser hombres, la contaminación dice, ay, no, 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 es Carlos, a él no lo podemos tocar? No, señores, es igualitico. Estoy hablando de las pieles de los humanos. Y
El efecto es igual en la piel de una mujer que en la piel de un caballero. No quiere decir que acá estén hombres que no tengan buenos hábitos. Yo sé que sí, pero la gran mayoría de ellos aún no están así como tan empeliculados, como digo yo, como las mujeres, ¿verdad? Que somos así como muy exageradas a veces a la hora de hacernos cositas. Entonces, pilas con eso. La barrera de defensa, ¿con qué se cuida? Con los desmaquillantes y con las limpiadoras. Entonces, hombres y mujeres necesitamos un limpiador que sea óptimo para nuestra piel, para pieles grasas o para pieles que tienden a ser más secas. Y adicional, yo les voy a contar algo. En la industria cosmética existen unos productos que se llaman Syndet. Esos Syndet son productos denominados sin detergentes o sin jabones y son los óptimos para la piel del rostro. Por eso uno no se lava la cara con la piel, perdón, con el jabón del cuerpo. ¿Listo? Les voy a contar que acaba de pasar un barranquero, la cosa más espectacular, y por eso me distraje. Bueno, muy bien. Listo, barrera de defensa. Entonces vayan tomando nota ahí. Ah, barrera de defensa. Para cuidarla necesito un desmaquillante y el limpiador, o si no te maquillas, pues simplemente una buena limpiadora. Luego vamos a hablar de una segunda barrera o una barrera que está muy presente, que yo quiero que me presten mucha atención. Ya los voy a leer, yo sé que me están escribiendo por ahí, pero ya los voy a leer. Hoy amanecí como despelucada, muchachos. Miren, ya los voy a leer. Hay una barrera que se llama la barrera de los microorganismos y esta barrera requiere tener balance y es, creo, escúchenme muy bien, de toda la línea que yo les voy a mostrar el día de hoy, aparte de ser vegana, que no testean animales, que tiene empaques reciclables, o sea, una cantidad de cosas muy top, que tiene productos directamente de las plantas, de lo mejor de las plantas, que tiene patentes, que tiene todo. Quiero que me escuchen esto, porque a hoy, al día de hoy, nadie se había preocupado por el microbioma que tiene la piel o la microbiota que tiene la piel. Si esto nunca lo has escuchado, quiero que te familiarices con el tema, porque lo vamos a empezar a escuchar muy seguido, y Aris de Skin Nutrition, por fin, alguien se ocupó de pensar en esos microbios. Miren, los voy a llamar de esta manera. Imagínense lo siguiente. La microbiota es, imagínense una familia, ¿listo? Que está presente en la piel, en la garganta, en nuestro sistema inmune, en el sistema gastrointestinal, en los genitales. Pero hoy voy a hablar de la piel. Imagínense que es una familia de microorganismos, ¿verdad? En esa familia, como decían las abuelas, que en todas las familias están los hijos chéveres y la oveja negra. ¿Sí o no? ¿Cierto que eso decían? Ahorita hay más hijos chéveres, yo creo. Ya hay más conciencia. Pero imagínense la típica familia que nos vendieron, ¿verdad? O sea, que nos dijeron, sí, el hijo chévere, el no tan chévere, ahí la tía que regaña, la abuela querendona, la tía querida, la mamá consentidora, el papá dadivoso, etcétera, etcétera. Esos microorganismos requieren estar en balance, porque cuando no está en balance, la piel no funciona de la misma manera. Y por más que tú te hagas un montón de cosas, si los microorganismos están en desbalance, es como si hubiese uno que le dio por hacer maldades más de la cuenta. Así hay unos que funcionan de la mejor manera. ¿Qué necesitamos de esos microorganismos? Que funcionen bien, porque si no, ellos empiezan a formar los que se, como que se rebelan, como que dicen, ah, ¿qué pasó aquí? Ustedes han oído hablar, perdón, es que yo me voy acordando de cositas. Cuando yo les hablo de la microbiota, imagínense que es la flora de la piel. ¿Se acuerdan? Voy a salirme del tema un poco, pero voy a hacer una analogía para hacerme entender. Si ¿Sí se han dado cuenta que siempre nos han dicho, cuide la flora intestinal? ¿Cierto que sí? A ver, yo los voy a leer. Voy a leerlos aquí porque esto me parece supremamente interesante. Miren, solamente, se los voy a decir algo, solamente por el hecho de que esta línea cuide todo el microbioma de mi piel, para mí es la mejor candidata para comprar. Y se los digo a boca llena. Solamente por eso, para mí ya tiene, o sea, el checklist ya está listo, ¿listo? Y siempre nos dijeron, cuiden, acá me están contestando, cuiden la flora, a mí ya me dieron ganas de cruzar la pierna y todo. Cuiden la flora intestinal, tomen probióticos, ¿listo? Tomen probióticos. Entonces encontramos en el mercado productos alimenticios enriquecidos con prebióticos y probióticos que son muy cool, pero nunca nos dijeron, nunca, por eso para mí la sacaron del estadio con esto. Que le den al microbioma de la piel balance, la sacaron del estadio. Y si estás aquí como invitado o como invitada, yo te quiero decir con la mano en el corazón, con toda la sinceridad, que solamente por eso deberían utilizar estos productos.
O sea, solamente por eso. Cuando el microbioma de la piel está en balance, la flora no tiene que andar produciendo algo que se llaman biopelículas que hacen que la piel se vea poco luminosa, genere irritaciones, se brote con mayor facilidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Voy a cerrar aquí el chat, ya los leí a todos, miren a Mauricio, a Zahira, a Lina, a Alex, a Gabriela, los estoy leyendo, pero pues necesito concentrarme con todos, ¿verdad? Lo mismo las personas de YouTube y todas las preguntas que ustedes se les están ocurriendo, ahí están mis coequiperas, Lina y Claudita, ayudándome para que sepan que yo no estoy sola, estoy muy bien acompañada, eso es una flora en balance, muchachos, ¿sí ven? Cuando todos estamos alineados, sacamos un excelente producto. Cuando la flora está alineada, cuando la flora está en balance, hace que tu piel se vea luminosa, sin importar si tienes 20, 30, 40 o 50 años. ¿Qué necesita esa piel en ese balance? Necesita sustancias que le ayuden. Y aquí entra un producto que quiero que empiece, voy a empezar a meterme por ahí, y es el tema de la chía blanca. Y la chía blanca, que de hecho es una semilla patentada, y ahorita entraré más en profundidad con el tema, pero el gel de chía blanca es alimento para ese microbioma, adicional a algunos péptidos como la carnosina y otro tipo de cosas. Pero en este caso vamos a hablar de esa gel de chía blanca que genera un efecto de luminosidad en la piel porque le da alimento a esa flora y la mantiene en balance. Así como estamos hoy, Lina, Claudia y Mónica en balance, bueno, y Adri, que sé que también está por ahí, en balance, un equipo para que tú recibas la mejor información y para que no compres bobadas, para que compren realmente cosas que sean útiles, que funcionen y que den unos beneficios. Muy bien. Ay, ¿qué les pareció eso? Ahora, ¿qué productos entran a jugar en ese microbioma en el caso de Aristry Skin Nutrition? ¿Y por qué voy a hacer el paréntesis de Aristry Skin Nutrition? Porque vuelvo a lo mismo. A ellos se les ocurrió pensar de verdad en la microbiota que tenía la piel. Y eso es ganadorcísimo. ¿Qué productos empiezan a meterse ahí? Chicos, los tónicos. Los tónicos funcionan para generar el balance en ese microbioma. ¿Cómo la vieron? Díganme si eso no es muy potente, o sea, escríbanme en el chat si eso no es muy potente para que empecemos a entrar en la tercera barrera, que es una barrera, la tercera y la cuarta son indispensables, ¿listo? Lo máximo, ahí me están escribiendo, poderoso, muy bien, ¿qué tal los de YouTube? Cool, ¿sí o no? O sea, ya no es solamente el que se tome el yogurcito, es que qué bueno que no solamente, ojo que yo voy a decir algo. No quiere decir que por usted utilizar productos muy buenos vaya a descuidar su alimentación. Todo es un balance y usted necesita tener una alimentación balanceada, una nutrición que no tenga déficit, que sea rica en frutas, en verduras, en minerales, en vitaminas, en fitonutrientes, todo lo que aportan las frutas y las verduras para que todo nuestro cuerpo funcione de la mejor manera. ¿Listo? Muy bien, por ahí les están pasando también información valiosa si la quieren descargar. Pero vamos a seguir. Tercera barrera. La tercera barrera, ¿se acuerdan? Las hojitas de la milhoja, ¿se acuerdan de eso? Para que no se vayan a desconectar. Las hojitas de la milhoja, esa tercera barrera o otra de esas barreras que se intercomunican, es esa barrera de soporte. En la barrera de soporte, ¿qué necesitamos? Revitalizar la piel. Y ahí es cuando entran las cremas hidratantes de día y de noche. Miren, las cremas hidratantes o las cremas hidratantes y nutritivas cumplen dos funciones. O en dos barreras cumplen dos funciones. En la barrera de soporte y en la barrera de hidratación. Mejor dicho, se las voy a juntar ya, las dos. Barrera de soporte y barrera de hidratación. La primera, acuérdense, la primera barrera era una barrera para eliminar todo el tipo de esas toxinas y de toda esta contaminación y limpiar la piel y todo el cuento. La segunda era del micro, todos esos microorganismos y flora que tenemos, casi dijo fauna, flora que tenemos en nuestra piel para tenerla en balance y ahí entran los tónicos. Y tenemos una tercera y cuarta barrera de la piel rápidamente, que es la barrera de soporte y la barrera de hidratación. Y esa barrera de soporte y hidratación cumplen los productos requeridos para soportarla o esos requerimientos son las hidratantes y las cremas de noche o lo que llaman muchas personas las nutritivas. Ahí entran ellas dos a jugar. ¿Qué hace la barrera de soporte? La barrera de soporte mantiene la piel suave, la mantiene firme, ¿listo? Obvio, van pasando los años y el daño en el colágeno y la elastina pues empieza a ver, esas proteínas empiezan a dañar. Pero a través de algunos compuestos potencializadores de esas proteínas como el colágeno que tienen los productos,
A través de esos compuestos, la piel se ve y tiende a tener un poco más de firmeza progresiva en el tiempo. ¿Qué queremos o qué quiere la línea de Aristi Skin Nutrition? No solamente traerte lo mejor de la semilla, que casi que yo lo llevaría a lo mejor de la tierra, que es la que alimenta la semilla, ¿verdad? Lo mejor de la semilla directamente a tu piel, sino adicionar, darte resultados a corto plazo, porque yo les voy a decir una cosa. Y ahorita les voy a decir dos de los productos de toda la línea que me parece que dan luminosidad así. Ya, o sea, ya, cuando te los pones de una. No solamente a corto plazo, sino que tengas resultados a largo plazo. Entonces ahí entran un montón de compuestos, está la metalproteinasa, no me quiero enredar, ni los quiero enredar a ustedes. Eso es una enzima que llega a sacar el colágeno que ya está destruido para poder trabajar sobre el que sí hay. Pero realmente lo que hacen las hidratantes de Aristi Skin Nutrition en estas dos barreras, en la de, acuérdense, la de soporte y la hidratación, es uno, soportar esas fibras para que la piel se vea más firme, potencializar esas fibras de proteínas como el colágeno y aparte en la fase de hidratar, que es una de las fundamentales, o sea, todos, hombres y mujeres, ¿me escucharon? Hombres y mujeres, sí, tú, Carlos, Jonathan, Alexis, William, Jorge, todas las personas que me están escuchando, todos los hombres necesitan hidratar la piel. Obvio que no brille, porque eso no es chévere para una piel de un hombre o de una persona de piel grasa que diga, yo no me aplico eso porque es que me empieza a brillar la piel y yo me siento supremamente incómodo. Ese asunto está solucionado con Aristi Skin Nutrition y lo van a amar, se los aseguro. O sea, doy mi palabra de que lo van a amar. Entonces, ¿qué queremos? Que se fortalezca eso, que haya soporte y que adicional haya un proceso de hidratación donde la piel se sienta supremamente cómoda. Vámonos a la última, porque ahora sí les quiero hablar un poquito de los componentes que traen los productos y por qué es tan poderoso. Para mí, el primer punto súper poderoso de la línea es que les dio por trabajar sobre la flora o los microorganismos que tiene la piel. Y para mí eso ya es ganadorcísimo. Créeme, solo por eso deberías ponerlo en tu lista ya. Ya, o sea, ni siquiera dudarlo. Solo por eso. Y eso que no te he contado el resto. No te he contado el resto. Imagínate, pues yo como si era en película. No te he contado el resto. Además que es que como yo ensayo tanta cosa, entonces yo le encuentro beneficios adicionales a los productos. Por eso hoy les voy a dar tips y todo a las que les gusta maquillarse, a los hombres para que la cara no les brille. Pero no se pueden desconectar. Vamos a hablar de esa última barrera, la barrera de protección, porque finalmente, pues ya sabemos el daño de los radicales libres, de esos oxidantes en la piel, de la radiación UV, UVA, infrarroja, la luz azul. Ustedes sabían, yo por acá tengo mi teléfono, que los teléfonos inteligentes tienen una función, yo voy a ver si aquí lo logro ver para mostrarles, que los, espérenme, ver, yo voy a ver si sí. Los teléfonos tienen una funcioncita, yo no sé si ahí se ve, que dice filtro de luz azul. Pues resulta que esa luz azul que emiten los teléfonos, los computadores, las pantallas de los televisores es supremamente dañino. Entonces sería ideal que dentro de los protectores que nosotros utilizáramos para nuestra piel se incluyeran filtros de esa índole, de luz azul, infrarrojo, no solamente de radiación solar, UVB, UVA indirecta, sino que fuéramos un poquito más allá. Y les quiero contar una cosa. Créanme, hay muy pocos productos en el mercado que tienen sustancias que generen filtro de luz azul y lo pueden averiguar. O sea, los dejo ahí con esa información para que lo averigüen. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí. Si nosotros ya tenemos esa información clara, entonces hay que tener en cuenta que tenemos unas barreras que tienen unos requerimientos que no trabajan aisladas, o sea, cada una va cumpliendo su función, pero si alguna te queda faltando, la otra de por allá arriba, de por allá abajo dice, ¿y aquí qué pasó? Pues, o sea, algo faltó, ¿listo? Entonces, lo ideal es que tú incluyas siempre dentro de tu rutina, siempre si quieres una piel bien cuidada, siempre si quieres una piel que no pierda luminosidad, siempre si quieres una piel que se vea sana, saludable. Siempre si quieres una piel que se vea en óptimas condiciones, limpiar, hidratar, obviamente la limpiada incluye el desmaquillante para las que nos maquillamos. ¿Listo? Limpiar, tonificar, hidratar y proteger. Y esto no es descabellado ni es nada raro de lo que hemos escuchado, solo que yo hoy les di la explicación de por qué es que siempre nos dicen limpiar, tonificar, hidratar y proteger. O sea, tanta carreta, tan insistente y nunca nos habían explicado eso. La idea es que usted lo tenga clarísimo el día de hoy. Muy bien. Ahora, si ustedes ya tienen identificados como yo esas necesidades de su piel, yo voy a ser muy honesta.
Yo vengo utilizando una de las líneas de Aristi Skin Nutrition, que es la línea que ustedes ahorita se las muestro, que es la línea azulita, y miren, me sale, no lo pensé, que es la línea de Skin Nutrition para, de hidratación, porque mi piel tiende a ser seca. Yo la vengo utilizando, pero yo les voy a confesar algo. Por mi edad, ya les conté que tengo 40 y muchos, pues mi piel tiene otro requerimiento, ¿cierto? Ya uso productos antiedad. Entonces, eso lo complemento para todos. Ojo, yo estoy diciendo que ustedes tengan que utilizar lo mismo que yo. Si me están escuchando invitados, invitadas, no tienen que usar lo mismo que Mónica. Pero obvio, si me está escuchando, qué sé yo, me voy a inventar cualquier nombre, Marcela. Marcela me está escuchando y dice, ay, qué chévere, yo quiero ensayar. Bueno, mi piel es grasa, no puedo usar la que usa Mónica porque ella usa de piel seca. Voy a usar la de piel grasa. Marcela, si me está escuchando alguna Marcela así, la línea para Marcela sería verde. ¿Listo? Que es una línea que se llama Balance y es una línea especial para pieles mixtas que tiendan a ser grasa o grasa. Pero resulta que Marcela me escucha y dice, pero a mí me pasa como Mónica, o sea, yo ya tengo de pronto líneas de expresión muchísimo más marcados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hombre, a Marcela le va a tocar como a mí aplicarse un suerito antiedad o un producto para las arruguitas, ¿cierto? Eso es absolutamente normal. Como hay personas que necesitan más hidratación, otras necesitan más luminosidad, otras quieren más relleno porque hemos empezado a, mírenme las mías que... Estas sí que se me ven, ¿listo? Están bien marcadas mis nasovenianos, pero bueno, y ahí los voy amando y los voy trabajando. Entonces yo les confieso que yo estoy utilizando la línea de hidratación de la línea Skin Nutrition, Aristi Skin Nutrition, que es azulita, es un azul como pastel, ¿se puede llamar así? Sí, como azul pastel, y lo complemento con tratamientos antiedad. Por favor, quiero que tú que me estás escuchando individualices tu necesidad. No te estoy invitando a que uses lo mismo que yo. Ni Marcela, ¿listo? Estoy invitándote a que cuando terminemos de conversar tú y yo, le digas a la persona que te invitó, ve, me interesa, me parece chévere, o yo ya uso tal y tal producto, sé por lo que dijo Mónica que me están faltando algunos, pero quiero complementar con esto, o mira, yo ya tengo tal necesidad, ¿qué me recomiendas? Vuelvo y se los digo, las personas que los invitaron tienen toda la facultad para ayudarles. Y si no lo tienen, créanme que van a buscar una persona capacitada para ayudarles a tener la mejor recomendación personalizada, porque la piel de Marcela es de Marcela, la de Mónica es de Mónica, la de Lina es de Lina, la de Carlos es de Carlos, la de Jorge es de Jorge. ¿Listo? Muy bien, ay, ya me fui emocionando. Listo, vamos a hablar de los componentes, se los voy a decir súper rápido, pero quiero que me presten mucha atención. Yo ya les dije que esta línea es una línea completamente vegana y que está vinculada a la sociedad vegana. Cuando yo les digo que está vinculada a la sociedad vegana, quiero invitarlos a que investiguen cuáles son los requerimientos para pertenecer a esa sociedad. Porque donde yo les explique en este momento todo lo que hay que cumplir para estar en la sociedad vegana, ustedes se quedan aterrados. Entonces, eso está abierto, es una sociedad que existe a nivel mundial, usted la busca en inglés, en español, como quiera, la sociedad vegana. ¿Y cuáles son los requerimientos que cada producto para estar o línea para estar asociada, para estar vinculada con ese sello, tiene que cumplir? Y ustedes van a quedar aterrados. ¿Qué significa que los productos sean veganos? Que no testeamos, bueno, primero, que no tienen nada de origen animal, nada es nada, 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 nada de origen animal. Dos, que no se hace testeo ni muestras en animalitos. Listo. Que además eso ha estado pues como muy en boga por estos días, la gente ha estado hablando mucho del tema y me parece muy chévere y agradezco sobre todo a las nuevas generaciones que nos han enseñado a los más grandecitos a estar conscientes de este tipo de cosas. Si tú donde me estás escuchando, no tienes que volverte vegano tú, no tienes que cambiar muchas cosas, pero si una sola cosita cambias de los hábitos que normalmente tienes, que contribuyan a tener un mejor planeta en todos los sentidos, ese poquito que tú hagas más el poquito que hagan, que hagamos todos, va a ser fantástico. ¿Listo? Entonces ya les conté que la línea es absolutamente vegana y que todo viene de la semilla directamente a la piel. Es un proceso bien bonito porque todo lo que trae el producto son sustancias que vienen de componentes de las granjas Nutrilite. 85 años de experiencia, con certificaciones, con unas granjas preciosas y entre ellas, y que además son trazables. ¿Ustedes saben qué significa trazabilidad? Yo les voy a decir una cosa, cuando a ustedes cualquier compañía de ingeniería, voy a inventar cualquier cosa, de ingeniería, les dicen que un proceso tiene trazabilidad,
es que les permiten ver qué pasa desde el punto 1 hasta el punto 10, desde el punto inicial hasta el punto final. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, con la chía blanca, con la granada, con la cereza acerola, que son antioxidantes que le ponen a los productos, ustedes pueden ver toda la trazabilidad desde la siembra hasta que quedó metida en el tarro. Todo, qué fue lo que pasó, cuáles son los procesos que le hicieron, todo. Eso para mí es transparencia. ¿Por qué? Porque finalmente uno dice, ah, todo está sobre la mesa, o sea, no me están escondiendo nada. Entonces me parece cool. Ay, yo me voy como emocionando. Vamos a hablar de los componentes. Chía blanca, rápido. Yo les quiero hablar primero de esta, de los otros les voy a hablar rápidamente, pero resulta que es que la chía blanca, me quito el sombrero, señores, ante los científicos y todo este grupo de genios que encontraron a través de esta semilla tantas propiedades. Y les quiero contar que esta en particular, que además le pusieron nombre y todo, que esta en particular es una semilla, es una variedad que está patentada. Solo existe, escúchenme bien, solo existe en la línea Skin Nutrition. No existe en ninguna otra línea del cuidado de la piel en el mundo. Solo Aristria Skin Nutrition puede usar las propiedades de la chía blanca. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Qué quiere decir eso? Que cogieron lo mejor de la chía blanca, las patentaron y las hicieron suyas. ¿Qué sucede con la chía blanca? Que se le encontraron una cantidad de propiedades a través de las formas en las que la sacan, porque la pueden volver aceite, la pueden volver gel. ¿Se acuerdan que yo les dije que los tónicos tenían gel de chía blanca, extracto de semilla de chía blanca, y eso era lo que alimentaba la flora de la piel? ¿Se acuerdan que yo les dije eso? Yo se los dije ahorita cuando les dije lo de la barrera de los microorganismos. Entonces esa chía blanca la sacan en gel, la sacan en extractos prensados en frío. Acuérdense que cuando cualquier producto lo someten a calor pierde las propiedades. Esta no, esta está prensada en frío, la someten a, le sacan algunos aceites esenciales y hasta el bagazo lo utilizan como fibra para la tierra. O sea, todo lo usan, le sacan hasta, mejor dicho, yo no entiendo, yo me quito el sombrero, ¿cómo hicieron para sacarle todo ese montón de cosas a una semillita tan chiquitica? Entonces, vamos a encontrar el extracto de semilla de chía blanca, ya sea, perdón, en extracto, en aceite o en gel, lo vamos a encontrar en todos los productos de Aristria Skin Nutrition. Quiero que sepan qué es lo que hace esto. Primero, alimenta la flora de la piel o los microbiomas. Segundo, los deja en balance. Segundo, es uno de los iluminadores más potentes para la piel. De los más potentes. De los más potentes. De hecho, las mascarillas que tiene Aristria, que de otra línea, son a base de chía blanca. La piel queda supremamente luminosa. Ustedes no saben el contorno de ojos de esta línea, cómo le deja la piel a uno. O sea, es una cosa brutal. Bueno, además que eso se puede utilizar de muchísimas formas, ¿cierto? Porque los geles se utilizan más para pieles grasas, los extractos de aceites más para las pieles secas. O sea, los ponen en la consistencia, llamémoslo así, de la forma en la que tiene que ver. Ahora, créanme que el resultado de la piel luminosa que deja la línea de Aristria Skin Nutrition, anoten esto, este es el contorno de ojos y es, yo me voy a aplicar para que ustedes vean, es brutal. Deja la piel absolutamente luminosa. Me voy a aplicar por aquí. O sea, es inmediato. ¿Qué hace la semilla de chía blanca? Una cantidad de propiedades, pero quiero que te grabes esta, es la que da luminosidad y alimento para ese microbioma. Ustedes deberían aprender esto de memoria. Ese es mi segundo plus de por qué tener la línea Aristria Skin Nutrition. La primera, porque alimenta el microbioma. Dos, porque tiene una patente. Nadie más tiene los beneficios de la chía blanca. Bueno, vamos a la tercera, porque es completamente vegano. Eso me parece muy interesante. Muy, muy interesante. ¿Qué más tiene? Tiene algas rojas. Las algas rojas es una sustancia que ayuda a contrarrestar los efectos contaminantes. Tiene aloe vera. Ustedes saben que el aloe vera es antiinflamatorio, es calmante. Tiene un producto que a mí me gusta mucho, que es el chizo parrilla. Yo no sé si ustedes han, perilla, perdón, que ustedes han oído, ya o sea, que tengo hambre, que ya estoy hablando de parrilla. Chizo perilla, que es una de las sustancias antiinflamatorias que más se utilizan y que además es antialergénico, que se utilizan en los productos. Y hay otro que se llama carnosina, que suena como a carnita, ¿no? Pero carnosina, miren, la carnosina es un péptido y funciona súper bien en dos cosas. Primero, funciona como antienvejecimiento en los productos cosméticos. Y segundo, ayuda a los productos a generar ese filtro para la luz azul, eso se llama full light,
pero para la luz azul y los rayos infrarrojos. ¿A cuántos de ustedes, voy a abrir el chat porque tengo muchas cosas abiertas, pero a cuántos de ustedes les interesaría y les parecería chévere un producto que los cuide de la radiación, por ejemplo, que emiten este tipo de dispositivos? Eso lo hacemos a través de la carnosina. ¿Listo? Yo voy a tomar agüita y yo quiero ver por aquí qué personas están interesadas en esto. ¿Qué más tienen los productos? Tienen antioxidantes. Miren, eso de la carnosina es muy interesante. ¿Se acuerdan que ahorita se los dije comenzando la charla? Y ya créanme que ya en 15 minuticos estoy terminando. Señorita Marca Tacañas, veo por ahí muchos médicos. Qué rico, me alegra mucho que hayan muchas personas del área de la salud recibiendo esta información, porque eso habla de médicos muy receptivos a una nueva información y me parece genial. Miren, los productos tienen antioxidantes, claro, todos los productos para piel tienen antioxidantes, este tiene granada, el extracto de granada, ustedes saben que el extracto de granada lo juntan con la chía y ahí potencializan el efecto iluminador. Eso es una maravilla. Dos, tiene, bueno, ya les conté de la aloa, el chisoperilla, les conté de esa carnosina, apréndanselo, eso genera un filtro azul. Por ejemplo, todos los médicos que me están escuchando hoy, que viven pegados de su computador, sí, porque bien pegados. Todas las personas que trabajan ahora en esta virtualidad, por favor, que sus protectores tengan esos filtros. Eso es muchísimo. Los que estén trabajando en este momento en la virtualidad, por favor, créanme. Esa luz azul, muy pocos productos en el mercado lo tienen y este lo tiene bajo un filtro, bajo este péptido que se llama carnosina. Bueno, tiene antioxidantes, tiene prebióticos. Acuérdense que los prebióticos son los que nos ayudan con esa flora de la piel, con ese microbioma. Tiene regaliz. El regaliz es una sustancia antiinflamatoria también que se utiliza. Vea, les voy a contar qué hace el regaliz. El regaliz es una raíz que se utiliza en la industria cosmética, sobre todo para productos que trabajan pigmentaciones en piel, en tónicos capilares. Pero realmente lo que hace el regaliz es decirle a la piel, tranquila. Usted se puede hacer aquí su limpieza, su hidratación, tranquila. Bajar ese efecto irritante que puede suceder porque somos seres humanos, todos somos distintos, y bajar ese efecto irritante. Tiene proteína de arroz. Yo digo que el regaliz es como un sedante, como para la piel, ¿cierto? Como que le dice a la piel, ey, ey, ey. Pues no, tampoco, pues. Yo aplicándote cremas para que te veas bonita y vos poniendo problema, porque a veces las pieles irritan muy fácil. ¿Listo? Regaliz es igual a relax, me están diciendo por aquí. Sí, me gusta. Regaliz es como relax. Me encanta, así es. Tiene semillas de quinoa. ¿Para qué creen ustedes que podría servir las semillas de quinoa? Aparte de que sabe rico la quinoa, ¿verdad? Pero ¿para qué creen ustedes que podría servir las semillas de quinoa? A ver qué se les ocurre en todos los chats. Quiero que a ver qué se les ocurre que podría servir las semillas de quinoa para la piel. Piensen cuando hacen la quinoa, qué consistencia tiene, para qué serviría. Miren, yo les voy a contar una cosa. Todos los componentes que yo he hablado son de origen natural. Vienen con lo mejor de la naturaleza, con lo mejor de la ciencia, unido a lo mejor de la ciencia directamente de la semilla, al tarrito, a la crema que usted se va a aplicar, para contrarrestar o para proteger esas cinco barreras de las que yo hablé. Acá dice la quinoa es una fuente de proteína. ¿Saben qué? La quinoa es un seborregulador. Personas de piel grasa, hombres y mujeres, o que tiendan a la grasa, o que produzcan mucha grasita en la zona T, esa semilla de quinoa va a servir para que su piel no produzca grasa en exceso, lo controla, produce obviamente la grasa que tiene que tener, pero al exceso de sebo, que es lo que le sucede a las pieles grasas, una superproducción de sebo, le dice, venga, venga, tranquilo, que no hay necesidad de estar tan proactivo. La semilla de quinoa es un seborregulador. Y les voy a hablar del último componente y les muestro las líneas. ¿Quiénes quieren conocer ya las líneas? Y yo les muestro la que yo utilizo y les muestro cuál es para pieles grasas. ¿Listo? Hay un último componente. Quiero que me escriban en el chat todos, porque acuérdense que Lina y Claudia también los están leyendo. Quiero que me escriban en el chat. Ustedes han visto las suculentas, me imagino, las plantas. Ve, les hubiera traído, acá hay un montón. Pero han visto las suculentas, ¿verdad? ¿Qué característica le han visto a las hojitas de las suculentas? ¿Cómo son normalmente las hojitas de la suculenta? ¿Cómo son normalmente las hojitas de la suculenta, muchachos? Lisas, me dice Pablo por acá, lisas, gruesas, gorditas. Ok, ¿qué pasa si tú coges la hojita de una suculenta y ¡pum!, le haces así, como que la estallas? ¿Qué ven por dentro que tiene?
sale agua, listo, por acá me están diciendo que sale agua, brota agua, son como jugosas, gorditas, llenitas de agua. Miren, el agave azul, que sí, yo sé, de ahí también sale el tequila, y ahora no me vengan a decir, ¡ay, va a decir que el tequila es buenísimo para la piel! No, eso no lo voy a decir. Pero miren, el agave azul es una suculenta. Esto tiene agave azul. Así que créanme que no era solamente para el tequila. O sea, el agave azul sirve también para la piel. De ahí sacan mucho del factor hidratante que se le ofrece a la piel. Por eso las texturas de las hidratantes de la Lilia Aris de Skin Nutrition no son densas, son ligeras, se absorben con facilidad, son una delicia. Son una delicia para hombres y para mujeres. Son una delicia. Ahora no me vayan a decir acá que, ah, de razón, entonces me voy a tomar un tequilita porque eso sirve para la hidratación de la piel. Ajá, yo nunca dije esa. Solamente dije que el agave azul servía también para la piel por sus propiedades hidratantes de retener líquido como lo hacen las suculentas, porque finalmente el agave azul es una suculenta. ¿Listo? Porque no me empiezan a decir por allá otra cosa que no es, que digan, Mónica dijo que... No, no. Si usted lo quiere tomar, es un problema suyo, pero eso no es para la piel. Hablo del producto como tal, de la sustancia como tal. ¿Qué trae Aris de Skin Nutrition? Entonces, ahora sí, quiero que ustedes vean, porque... Uy, espérenme que casi hago un daño aquí, chicos, qué pena con ustedes. Quiero que ustedes vean qué trae la línea. Entonces, la línea trae... Vuelvo a resumir rápidamente. Es vegana, amigable con los animalitos porque no se testean ellos. Todo viene de la tierra, de la semilla directamente a la tierra con trazabilidad y transparencia. Puedes averiguar todo lo que quieras. Pertenecen a la línea o a la sociedad vegana, así se llama. Puedes investigar qué tuvieron que hacer cada producto que hay ahí para pertenecer a ellos. Te invito. De hecho, no sé si se alcance a ver. Acá están los sellos de no testeo, de la sociedad vegana. Obviamente, los por aquí me aparecen. Para qué sirve cada producto, qué barrera es la que protege. Yo los invito a que ustedes, como yo, se vuelvan muy curiosos y destapen y desarmen las cajas y miren todo lo que dice adentro, porque hay información de valor ahí, ¿listo? Entonces vamos a empezar. ¿Qué necesitamos primero para esa primera barrera que necesita purificar? Limpiadores o desmaquillantes. Lo primero que les quiero mostrar, miren esto cómo se ve hermoso en este fondo. Esto es un agua micelar que tiene función bifásica. El agua micelar, como ya ustedes me imagino que lo saben, si no lo saben se los cuento, las micelas son unas microcápsulas que encapsulan o son unas moléculas que encapsulan el mugre de forma muy efectiva, generando una limpieza en el poro de manera inmediata. Es bifásico además porque ayuda a retirar todo el maquillaje a prueba de agua. Esto es un desmaquillante, pero también es un limpiador. ¿Cómo así? Señores, lo pueden utilizar en los ojos, en los labios y en toda la cara. Esta mañana alguien me preguntaba, que me imagino que está acá en esta charla, y me decía, Mónica, si yo quiero utilizar este producto, tengo que utilizar también una limpiadora. Yo les voy a confesar algo, ustedes podrían utilizar esto solo. Sin embargo, yo les voy a contar que yo soy muy amiga de la doble limpieza, a título personal. ¿Qué es doble limpieza? Me desmaquillo con un disquito de algodón humedecido, pongo unas cuantas gotas, esto lo tienen que agitar, pongo unas cuantas gotas en el disco de algodón, además me encanta, esto no tiene olor a nada, no huele a nada, o sea, esto no huele a nada. Entonces ustedes lo mezclan, porque acuérdense que es bifásico, ponen unas poquitas gotas en un disco de algodón y se retiran el maquillaje de ojos y labios, si lo tienen, y voltean ese disquito de algodón y se limpian todo el rostro. Muchas veces, si tienes afán, llegaste tarde, vas de viaje, es una excelente solución solita. Pero a mí me encanta y les sugiero para hombres y mujeres, sobre todo las que nos maquillamos, hacer doble limpieza. Hacemos esto y sobre eso utilizamos nuestra limpiadora. Esto entra a jugar en la línea de purificar la piel, o sea, esa primera línea de balance de la piel, ¿verdad? Esta es la primera, esto es lo primero que necesitamos. Moni, es que yo no me maquillo nunca, pero me da mucha pereza mojarme la cara. Ah, esto es una excelente opción. Ah, Moni, no, yo no me maquillo nunca, pero sí me gusta lavarme la cara bien, 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 como que me quede bien lavadita. Entonces, ahí vamos a las limpiadoras. Pilas, porque les voy a mostrar ambas limpiadoras al tiempo. Escribe, por favor, ahí, con bien grande, bien grande. Azul es línea de hidratación. O sea, azul como estoy yo. Línea de hidratación, y es una línea especializada para el manejo de pieles que tiendan a ser secas o secas, ¿listo? Que
que se sienten un poco más tirantes, pieles que son un poco más delgadas, las personas que viven en climas más fríos, donde la temperatura incluso del aire quema y reseca un poco la piel, podrían utilizar esta línea sin ningún problema. Entonces, línea de hidratación azul. Quiero que me ayuden escribiendo todos en el chat, porque así le vamos a recordar al amigo que está en otro computador que no era la verde, que era la azul. Entonces, vamos a escribir azul hidratación, azul hidratación, azul igual hidratación, azul igual hidratación, azul igual hidratación. Y así no lo vamos a aprender, porque se las voy a mostrar al tiempo. Entonces ustedes van a elegir si azul hidratación, voy a montar aquí la hidratación, o verde balance, o para pieles que tiendan a ser mixtas o grasas. ¿Listo? Como es una piel grasa, es una piel más densa, un poco más gruesa, que presenta brillo con más facilidad, que produce grasa más rápido, que puede presentar sensibilidad y brotes con mayor facilidad. Es una piel que normalmente se irrita por el brote, ¿listo? Entonces, verde, balance, hidratación. Ya me enredé yo. Verde, balance, para pieles grasas. Azul, hidratación, pieles secas. Azul, hidratación, pieles secas. Vean, he escrito 80 veces, pero no importa, escríbalo porque hay alguno que no se la pilló. Azul, hidratación, pieles secas. Verde, balance, pieles grasas o que tiendan a la grasa. Azul, hidratación, pieles secas. Verde, balance, pieles grasas. Muy bien. Este le sirve a todas las pieles. ¿Listo? Se llama agua micelar, viene con el sellito de los fitonutrientes. Los fitonutrientes es el poder que tienen las frutas y las verduras. Todas esas sustancias aportantes, no solamente para nuestro cuerpo, sino en este caso para nuestra piel, a través de esos componentes que yo les leí ahorita. Las algas rojas, la semilla, la cereza acerola, la granada, el chiso, todo lo que yo les leí ahorita. Las plantas, las raíces, todo. ¿Listo? Entonces, este sirve para todos y es un desmaquillante agua micelar, que ya saben que lo pueden utilizar solito o en doble limpieza. Vamos a hablar de esa barrera de balance, pero antes de pasarme a esta, acuérdense que para eliminar todas esas toxinas, impurezas de la contaminación y agentes externos, necesitamos desmaquillar y limpiar. Este es mi nuevo bebé. Vean, yo llevo como un mes usándolo. Ustedes no se imaginan cómo está de lleno. Les voy a mostrar la textura. Bueno, traje que limpiarme, pero para eso sirven las botas del pantalón. Miren, esto es un producto, esta es la limpiadora, es una espuma limpiadora para las pieles secas. Literalmente el dispensador es una espuma. Cuando se te termine, no vayas a botar el dispensador, que te voy a enseñar muchas cosas con él. Pero miren, es una espumita, basta medio puff o espichar medio, créanme, yo ya lo he hecho, ya hice con dos, ya hice con uno, ya hice con medio, y yo soy bien carona y funciona full. Este sí tiene un olor, pero para los caballeros, tranquilos, es un olor fresco, rico, y lo que vamos a hacer es, con la piel húmeda, medio o un puff, dependiendo de la cantidad, vamos a hacer un suave masaje durante un minuto para luego enjuagar. Viene en esta presentación, viene con todos los sellos. Este es el que tiene hechizo perilla, que además es antimicrobiano. Funciona muy bien para efectos de contaminación en la piel y de limpieza en general. Yo les voy a confesar que incluso lo utilicé sobre los párpados, obvio con los ojos cerrados, sobre los párpados después de haber utilizado el agua micelar, cero irritación, me funcionó súper bien. Entonces, este producto sería el compañero de este en la primera barrera. Ahora, azul para pieles. Azul para pieles secas. Vamos a hablar de las pieles grasas. Este sería la limpiadora o el gel limpiador para pieles grasas. Viene en una presentación como tipo cojincito. Es un gel. Miren aquí. Voy a ponerme aquí porque es bastante líquido. Hace falta solamente una gotita. Mírenlo acá. Espero que se vea, ¿no? Perdón, me tapo la cara. Y con la piel húmeda vamos a hacer suaves masajes. Es ideal para regular el nivel de grasa de la piel, para eliminar la contaminación, pero no deja la piel tirante. Deja la piel muy limpia, pero tú no sientes un efecto acartonado. Entonces, este producto es el ideal para pieles secas. ¿Cuáles serían los productos para contrarrestar la primera capa de la piel? Perdón, la primera barrera, perdón, de la piel sería limpiador, micelar, agua micelar bifásica y gel limpiador. Para las pieles, grasas. ¿Listo? Grasas. Muy bien. Por ahí están diciendo que necesitan y huele más rico. Los olores son muy similares todos. Lo único que no tiene olor es el desmaquillante y el contorno de ojos. Pero para los caballeros, tranquilos que esto no huele a fresita. Porque yo sé que muchos dicen, ay, no, es que eso huele muchísimo a mujeres. Ellos tienen su cuento con el olor. Huele demasiado, ta, ta, ta.
nada, huele súper fresco, huele súper rico. Entonces ya hablamos de cómo contrarrestar y los requerimientos de esa primera barrera. Vámonos a la segunda barrera, los tónicos, ¿se acuerdan? La segunda barrera, el microbioma. Necesitamos darle alimento a ese microbioma, necesitamos tenerlo en balance. La oveja negra de la casa y la que no, necesitamos que todos funcionen como estamos Lina, Claudia y yo hoy, que estamos súper alineadas, ¿listo? Entonces, para esa segunda tenemos los tónicos que, ay, no me digan si esta presentación no es muy hermosa, o sea, es que esto se ve lindo en un tocador, esto se ve bellísimo. Este es el tónico, esto es un tónico hidratante, es un tónico que, bueno, viene con todos los sellos de los fitonutrientes, todas las fitoinfusiones que le ponen, pero voy a hacer una aclaración. El tónico lo puedes utilizar después de lavarte el rostro, ¿se acuerdan? Me limpié, me lavé mi carita y después de lavarme la carita, me da miedo ponerlos acá porque estoy como en un balcón y de pronto se me caen, pero después de ponérmelo en la carita, me pongo el tónico. Pueden humedecer un disco de algodón, quitarle el exceso de agua, ponerle unas goticas. Yo les confieso que yo con mis manos limpias, después de haberme lavado, obviamente la cara las tenía que tener limpias, me pongo 4 o 5 gotitas, no me lo voy a aplicar, pero les voy a mostrar, 4 o 5 gotitas sobre el dorso de la mano, hago este ejercicio, inmediatamente empiezo a toquecitos a poner en la piel. El azul es de la línea de hidratación. Huele también muy rico para los caballeros. Esto es una buena oportunidad. Yo sé que en Colombia se acerca el Día de la Madre. Es una buena recomendación para regalarle a mamá. Ojalá mi hija me esté viendo. Yo ya los tengo, pero no importa. A mí me sirven otra vez. Es una buena recomendación, pero para los caballeros también. Y este es el tónico azul de la línea de hidratación ideal para pieles que sean más secas. Ahora, vámonos a los tónicos y pilas con este plus, hombres. Personas de piel grasa, escúchenme muy bien, aquí bien conectados conmigo. Este tónico es un tónico que le pusieron un componente del que no hablé, pero que en otras ocasiones lo he mencionado. Este es el tónico especial para pieles grasas y viene enriquecido con amamelis. El amamelis es un astringente natural que ayuda a regular la cantidad de sebo. Además, le pusieron un polvo derivado de zinc, mírenlo aquí, si lo ven como asentado, ya lo voy a agitar. Entonces, este tónico se debe agitar, va a quedar como blancuzquito, como lechosito, para que la piel quede mate, para que la piel no te quede brillante. Sugiero también, la verdad, a mí me gusta más con las manos son unas excelentes herramientas, cuando ustedes las tienen bien limpiecitas, lo pueden hacer en el pomito de algodón también. El tónico es una maravilla, huele delicioso, funciona muy bien en pieles grasas. Ustedes se preguntarán, Moni, ¿pero para qué conseguiste piel grasa si tu piel es seca? Chicos, porque yo maquillo, a eso me dedico también, es una de mis grandes pasiones y ya muchos de ustedes lo saben. Entonces, cuando yo voy a trabajar, cuando yo voy a hacer un maquillaje, cuando estoy en un rodaje, cuando cualquier cosa de estas, yo no sé con qué me voy a encontrar, si tiene una piel seca, si tiene una piel grasa, si vamos a hacer fotos o simplemente es un evento social. Y no necesito brillo indeseado porque suficiente es el fotógrafo con sus luces. Esto funciona muy bien, no genera flashback, ya averigüé, es decir, no genera rebote de luz si ustedes van a tomar fotos o lo que sea. Hombres, tengan esto en su vida. Lo van a agitar muy bien, tiene amamelis, y este es el tónico para la línea de balance, para balancear esa familia, la flora que vive dentro de nuestra piel, y es el tónico verde. ¿Para qué es el tónico verde? Mientras yo tomo agua y los leo en el chat, ¿para qué es el tónico verde? Sí, señores, verde para pieles grasas. Muy bien, para pieles grasas. Sí, María Fernanda, así es. Listo, muy bien. Después nos vamos, ¿se acuerdan que dije que había una barrera de soporte y una barrera de hidratación? Donde empezábamos a ver los productos literalmente de hidratación y los productos de la noche, o sea, los productos que utilizamos, que vamos a utilizar en esas dos barreras para no enredarlos. Listo, entonces vamos a pasarnos directamente a las hidratantes. Hidratante para piel seca. Y les voy a mostrar el producto de día y el producto de noche. Aunque les confieso que he combinado los dos en el día y también me ha ido muy bien. Y no pasa nada. Listo, sobre todo cuando van a maquillar porque la textura es deliciosa. Este producto que ustedes ven acá es azul, o sea que es para pieles secas, que tiendan a ser secas. Esto es un hidratante con factor de protección solar 30 y acuérdese que viene enriquecido con carnosina y con esos filtros que nos van a proteger de la luz azul, lo que llamamos el full light, de la luz azul y de los rayos infrarrojos, aparte de la luz UVA, pues de la luz indirecta y de la luz solar. Este en especial
Me encanta porque son súper fluidos. O sea, se los pone y se absorben delicioso. Me lo voy a colocar. Mírenlo acá, este tiene factor. Miren cómo es de ligerito. ¿Sí ven? Miren, yo ni siquiera lo estoy estripando. Me lo voy a poner en la manito. Mírenlo acá, se los voy a colocar para que lo vean. Incluso ahí les aparece el solecito, entonces les va a indicar que es de día, ¿no? Ojalá esto se atardezca bien lindo para que ustedes vean. Ahorita les muestro este cielo cómo está hermoso. Miren, miren la textura. Se absorbe con una facilidad, huele delicioso. Oh, hombre, no huele a fresita, tranquilos. Huele fresco, huele muy rico. Miren, la piel se ve, incluso les voy a mostrar mis dos manos, creo que se logra notar la luminosidad, no sé cómo mostrarles así. Se logra notar más la luminosidad de esta mano que lo puse que de esta. ¿Listo? Se ve la piel más luminosa, pero nada grasosa, o sea, una delicia. Y se absorbe y se pone súper rico. Esta es la de día, tiene factor de protección solar 30, pero acuérdense que esos filtros van a proteger full light. Azul, hidratante para las barreras de soporte e hidratación de la piel seca. ¿Qué complementa esto? Pues obviamente el contorno de ojos. Y el contorno de ojos es el producto que utilizamos. Este mismo contorno de ojos viene para las pieles grasas, tanto como para las pieles secas. ¿Por qué, chicos? Porque esta zona tiene unas condiciones bien distintas que el resto de la piel. Y que como truquito les cuento que si lo meten a la puerta de la nevera, el frío genera un efecto desinflamatorio que es muy cool. Y a la hora de maquillar, esto es una cosa, ¿viste? Increíble. Muy bien. Muy bien. Este producto es un producto en gel, es un producto, bueno, como una textura más gelosa, acuérdense que viene con el extracto de chía que da luminosidad, me lo voy a volver a colocar. Les voy a hacer una recomendación con este tipo de boquillas, por favor, con el respeto de si hay alguien aquí, bloguera, influencer o instagramer, por favor, los productos no se ponen de la boquilla a la piel, como truquito, eso contamina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con las manos limpias, descargamos el producto sobre nuestro dorso de la mano y con los deditos limpios, yo voy a aprovechar y me lo voy a colocar, vamos a colocarlo alrededor, en la zona periocular, alrededor de los ojos o en el huesito, ¿no? Miren, esto da luminosidad. Me encanta que se pueda cargar, este lo vamos a utilizar, pieles grasas y pieles secas. Me encanta que se pueda cargar porque les voy a dar un tip con el contorno de ojos. Chicos, para todos. Los lugares que son muy fríos o que tienen aire acondicionado, el aire acondicionado deshumidiza el ambiente. ¿Se han dado cuenta que uno entra regio al supermercado y cuando sale del supermercado, uno con la cara como toda tostada, uno dice, ay, ¿qué pasó si yo entré súper bien? Es porque el aire se come la humedad de tu piel, el aire acondicionado. Sacas el contorno de ojos y ya. Este va a servir para Ana y para todas las personas que nos están escribiendo. Este sirve para pieles maduras, sirve para pieles secas. Obviamente hay otras líneas que pueden funcionar, por eso les digo, las necesidades son individuales y te invito a que ahora, tan pronto yo termine en 5 minuticos, ustedes le digan a la persona que los invitó, mira, a mí me gustó ese, pero pilas que yo tengo tanta edad, yo quiero saber con qué lo puedo complementar. ¿Listo? Esto es lo primero para que ustedes tengan una piel en óptimas condiciones. Este es el contorno de ojos, ¿listo? Es una cosa fabulosa alrededor de los ojitos. Ahora, vámonos a la línea de, ah, no, bueno, les voy a mostrar de una vez la de noche. Esta es la de noche. Yo pienso que el mismo producto habla por sí solo, viene con una espatulita. Este producto se aplica de noche, pero si ustedes son de piel seca y se van a maquillar en el día, se la súper recomiendo, porque es una textura, les vamos, que esto no se me vaya a caer, miren. Es una textura gelosa. Voy a poner aquí un poquitico, chicos, porque la palita no la trae, o sí la trae. Es súper, súper, súper ligera. Miren que se ve como traslúcida. Se absorbe súper fácil. Lo puedo complementar completamente. Lucy, lo puedes utilizar. No hay ningún problema que por ahí me está haciendo una pregunta. Miren, se absorbe súper rápido. Huele delicioso. Y si lo quieren utilizar de día y de noche lo pueden hacer. Lo importante es que siempre pongan este al final porque es el que tiene el filtro, ¿verdad? Es el que tiene el filtro solar y la protección de luz azul y de los infrarrojos. Pero lo pueden usar juntos o dejan uno para el día y otro para la noche. Ahora, nos vamos a las pieles grasas ya para ir terminando. Y para ir terminando es que yo quiero que me vayan contando en el chat si esta información fue valiosa para ustedes, si ya dicen, ¡ay, qué cool! Yo ya quiero eso también me gustó. Para terminar, hombres y mujeres, y aquí les voy a dar mi tip del producto que yo les dije al inicio, que les dije, ve, hay un producto de toda la línea entre pieles grasas y pieles secas que sin importar el tipo de piel que tenga, yo hoy lo voy a considerar el producto familiar. O sea, de esos productos que uno dice en toda la casa los tienen que tener. Miren esto. Esta es la línea
¿Qué tenemos para las pieles grasas? ¿Se acuerdan que es verde? Muy bien. O que tiendan a la grasa, mixtas que tiendan a la grasa. Resulta que vamos a hidratar de dos formas. Lo primero es que vamos a colocar un gel matificante. Hombres, escúchenme, porque a ellos sí que detestan que la cara les brille. Y yo los entiendo. ¿Listo? Me es chévere. Hombres, esto es un gel matificante que después de limpiar, voy a colocarlos aquí, hombres y mujeres de pieles que tienden a la grasa. Pero yo sé que los hombres van a amar esto porque ellos son muy reacios a utilizar este tipo de cremas. Mujeres, si los hombres de su casa todavía no se están cuidando, un regalito de estos. Los hombres después de lavarse la cara con una pequeña cantidad del gel, abundante agua, más o menos un minuto, se enjuagan, se ponen el tónico, acuérdense que tiene un polvillo blanco que genera un efecto matificante y que tiene amamelis, que es astringente, lo agitan bien, se ponen unas gotitas, vamos a hidratar, pero para no tener ese efecto de brillo, vamos a poner primero un gel matificante. ¿Qué tengo que explicar yo de un gel matificante? Pues, ¿qué hace matificar? Miren, lo voy a colocar, se los voy a mostrar. Y este, ¡ay! Se me regó. Y este es el producto que yo digo, todos en casa, sin importar el tipo de piel que tengan, compren esto. Porque esto, antes de maquillar, ustedes tienen una reunión virtual y de pronto no les gusta mucho el maquillaje, pero que la piel se vea bonita. Cuando hay tanta luz, la piel brilla mucho. Pónganse el gel matificante. Miren la textura, es súper gelosa y se absorbe, se siente fresquita la piel, como revitalizada, y la piel queda completamente mate, sin ninguna sensación de grasa. Queda deliciosa. Esto se lo recomiendo en todas las casas. Ahora que estamos en esta virtualidad tan constante, para los chicos, para las hombres mayores de 18 años, para todas las mujeres de pieles grasas, para todos los hombres de pieles grasas, gel matificante. O sea, no hay excusa de no cuidarse, muchachos, porque sí se puede, listo. Y sobre esto, pues se pone la hidratante, que es para el día, que tiene el filtro también de protección 30, con todas estas propiedades de filtros de luz azul y de luz infrarroja y de UVA y de UVB que los van a proteger. Entonces se pusieron, miren, esto ya se secó, miren, les muestro, ya ni desliza. O sea, esto cero, hace como así. Y se come la grasa, es impresionante, y la piel queda, miren que todavía se ve, esta se ve más cremosita, esta está mate, mate, no, no hay, o sea, no, miren, no hay textura. Sobre eso nos vamos a poner el de filtro. Vea, ya los confundí. El de filtro trae ahí el solecito y obvio dice 30. Entonces sobre este nos ponemos este y lo vamos a complementar con el contorno de ojos. Si ustedes a mí me preguntan, Mónica, yo soy un hombre que nunca me he hecho nada, que nunca me he cuidado, ¿qué me recomiendas? Le voy a recomendar lo básico. Una limpiadora, un tónico, el gel matificante, porque me van a agradecer esta recomendación el resto de sus vidas, se los aseguro. Y esto. Esto es un excelente regalo, pieles grasas. ¿Listo? Ahora, ¿pueden combinar productos? Sí, los productos son amigables entre ellos por sus derivados. Son amigables entre ellos por la forma en la que están hechos. Pueden utilizar productos, por ejemplo, Moni, estoy utilizando una limpiadora X de otra línea y de Aris, por ejemplo, porque Aris tiene otras líneas. Ah, lo estoy usando, pero lo quiero complementar con este tónico. Bien. Ah, yo me estoy aplicando un suerito de vitamina C. ¿Puedo empezar a ensayar esta línea y hacerlo? Sí. ¿Puedo usarlo con otros productos? Sí, obviamente, empieza paulatinamente a hacer ese cambio, porque tu piel, como cualquier cosa de tu organismo, va a empezar a decir, ve, me están colocando como una cosa distinta, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Listo? Y la piel va a reaccionar. Entonces, ve haciéndolo paulatino y se van a dar cuenta de todos los beneficios. Vuelvo y les recuerdo para terminar, porque ya los voy a despedir. Ya los voy a despedir. Comunícate con la persona que te invitó, porque les muestro esto, porque ahí cuando dice uno es que no me muestran la letra pequeñita. Ay, muchachos, es que está por dentro. Desbaraten esas cajas para que vean a ver qué es lo que dice ahí. Quiero hacerte una recomendación con mucho amor, con mucho respeto, desde el conocimiento, desde el estudio del producto, desde el uso del producto, desde los beneficios que ya he obtenido a través del uso, que les confieso, llevo solamente hoy para la cuarta semana con la línea. Me ha ido supremamente bien, juega maravillosamente con mis productos, no he tenido ningún contratiempo, he sentido el factor de hidratación, a la hora de maquillar se ha comportado muy bien con las pieles de mis clientas, incluso mía. Recuerden que la invitación que les estamos haciendo hoy es que a través de productos, la verdad con tecnología muy alta, porque Aris se diferencia de otras porque tiene una tecnología muy avanzada,
muchos años de estudio, eso que les estoy contando a ustedes en una hora, son años que vienen haciéndolo, y esta vez se han unido con lo mejor de la ciencia para traer un producto libre de crueldad animal, libre de testeo en animales, que venga directamente de la tierra, de las semillas, con una transparencia donde nos muestran absolutamente todo. O sea, tú puedes saber exactamente esa chía que te conté que está patentada, que además viene con componentes únicos que no van a tener otras líneas, que no nadie te puede decir por ahí, ay, también viene con chía blanca. Pilas, porque eso no te lo van a poder contar porque lo tienen patentado. Solamente existe para esta línea. Incluso Aristo tiene otras líneas que no lo tienen. Esta es la única que lo tiene. Entonces, vienen con esa trazabilidad que te muestran toda la transparencia. Para mí, el hecho de que hayan trabajado sobre la flora de la piel o la microbiota o microbioma de la piel es un plus por el que tú, tanto como yo, deberíamos estar utilizando la línea. Yo te recomiendo de verdad que en este momento llames a la persona que te invitó, sin antes agradecerte, obviamente, ¿no? Pero llames a la persona que te invitó y le digas, mira, me pareció muy interesante esto que ella dijo, me falta esto, quiero esto, dime cómo puedo conseguir esto, me quedó una duda con esto. Ellos tienen acceso, todas las personas que los invitaron tienen acceso a las fichas técnicas. Si tienes alguna condición especial en la piel, pide la ficha técnica para que se lo lleves a tu especialista. Y de nuevo, gracias, gracias, gracias. Los invito a que se enamoren de esta línea. Esta es la azul, de la línea Aristry Skin Nutrition. No quiero sonar cansona, la verdad es que vengo utilizando la línea hace mucho rato con excelentes resultados. Obviamente, recibe la recomendación de acuerdo a tu tipo de piel, porque todos somos distintos. Pero que vale la pena, todo, yo digo que vale la alegría, vale la piel, toda, la vale toda, muchachos, todo vale, cada peso que inviertas en tu piel, se lo van a agradecer. Yo les mando un abrazo gigante a Lina, a Claudia, a Adri, que seguramente sé que están por ahí, que son mis coequiperas el día de hoy. ¿Se acuerdan lo que hablamos del balance? Pues ellas son mis coequiperas el día de hoy para que esto saliera perfecto. A todas las personas que están conectadas en YouTube, un beso, un abrazo, comunícate con la persona que te invitó y recuerda, tener una piel bien cuidada, tener una piel en balance, tener una piel en óptimas condiciones, habla de ti, de lo que haces por ti y de un valor agregado que se llama amor propio. Por ahí empieza todo.